llevó, que se decía en Portugelca, y bueno, que expliques un poco en lo posible la situación de Heinz. No, no. Bueno, buenos días para todos. Son dos cosas, no tienen nada que ver. O sea, nosotros terminamos el campeonato mucho tiempo antes, fines de abril, cuando nos tocó perder por la Copa. La verdad es que eso nos llevó a tener casi 15 semanas hasta el comienzo del campeonato próximo. Nos tomamos el tiempo necesario para tratar de tomar la decisión del entrenador, que en una larga lista de decisiones es de las más importantes que teníamos que hacer para esta temporada próxima. Y en el correr de ese mes que pasó, un poquitito más de un mes, terminamos tomando la decisión de Frank, que realmente nos deja muy tranquilos, estamos muy contentos. Estamos seguros de la decisión que tomamos y creo que es la primera de las decisiones que nos van a tener que llevar a tener una mejor temporada la próxima, que es muy importante. Siguiendo un poquito con lo que te consultaba el colega de Gabriel Heinze, creo que lo que no quedó tan claro es si hubo una gestión, si hubo un contacto, si hubo una negativa de él, o simplemente ustedes esperaban que se desvincule de Vélez para luego tomar contacto. Lo que pasa es que se habla mucho, yo no voy a hablar de ningún caso particular. Se habla mucho, se habló mucho. Nosotros siempre fuimos claros, lo que pasa es que a veces salir a atajar, bueno, dije atajar, no lo puedo evitar, salir a atajar todo lo que se dice es imposible. Yo creo que cada uno elige informarse e informar como quiere. Nosotros tratamos de ser siempre claros, realmente que a mí no me gusta que muchas veces se manipule la información de tal o de cual manera, pero no lo puedo evitar tampoco. Nosotros hemos sido claros, insisto, estamos muy contentos con la designación y con la decisión que tomamos. Después no voy a hablar de ningún tema en particular que haya sido público y que no tenemos nada que ver nosotros. Sebastián, buenos días. Bueno, a ver, Cristian Amico habló de Heinze y Becachese. En su momento dijo que eran los candidatos, al margen de lo que pueda decir la prensa, que es entendible lo que decís, pero cuando el propio directivo confirma públicamente nombres propios, es inevitable que la prensa hable de Becachese y Heinze. La sensación es que de Becachese hace 3 semanas que no hablamos más porque avisó que no venía. Y la sensación es que de Heinze hablamos hasta la semana pasada porque a lo mejor nunca avisó que no viene. A mí no me tienen que avisar nada. No. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que querés saber? No, estás dando a entender de que hacemos nombres propios o ustedes no se pueden hacer cargo de lo que diga la prensa, pero te pongo el ejemplo que D'Amico, en más de una oportunidad, cuando esto arranca, antes de que aparezcan Kudelka y el resto, era Becachese o Heinze. Está bien. No, está bien. Eso te quería significar. Entiendo, sí. Yo entiendo que siempre se instalan nombres, sobre todo de los que en la temporada que está terminando han obtenido un éxito por encima de los demás. Me parece lógico, mucho más en este club, en donde es habitual de que mucha gente regrese en momentos como el que vamos a vivir en esta próxima temporada. Lo que tenemos que tratar es de dejar de creer de que eso es casi una obviedad y de que cuando nosotros tengamos situaciones así, eso va a suceder. Me parece que a veces no se dan los momentos y que simplemente no se dan y que no afectan ninguna decisión ni hay que buscar más allá en causas, motivos, hasta culpables, porque muchas veces lo que se busca es eso. Me parece que nosotros lo que tenemos que tratar, de hecho que ya ha pasado, y lo he dicho inclusive acá,
Este club tiene la particularidad de que eso sucede habitualmente y que ya nos estamos confundiendo y creyendo que eso es parte de la normalidad cuando no lo es. Entonces, inclusive ha pasado y volvemos siempre al mismo lugar cuando depende de nosotros. Entonces, la verdad es que hoy yo que estoy en el club, mi preocupación pasa más por tratar de que como club no lleguemos a ese lugar para después no tener que buscar recaer en una persona, o en dos, o en tres, o en las que sean, para que nos vengan a ayudar y ojalá que lo podamos lograr. Sebastián, buen día. Ya empezaron a hablar con Frank sobre refuerzos, continuidades, quién tendría en cuenta, quién no todavía, sí. O esperan recién ya para cuando empiece a trabajar. No, nosotros venimos hablando ya hace casi, te diría, 3 semanas. Nosotros como club tenemos muy claro qué es lo que creemos necesitar y en dónde estamos parados. A lo largo del segundo semestre, que quizás es cuando más participación por lo menos pude tener yo activamente, tratamos de reordenar el plantel y de dejarlo mejor de cara a la temporada siguiente. Eso nos hizo incluir un montón de jugadores del club, jugadores que no se les terminaba el contrato el 30 de junio como estaba hasta ese momento. Y después con Frank lo que hicimos sí fue ponerlo en conocimiento de nuestra opinión, del plantel con el que él va a poder contar, más allá de todo el material audiovisual de que le acercamos del equipo, del propio, más allá de que hoy es público. Y en base a hoy por hoy que estamos de un mismo lado los dos y que tenemos los mismos objetivos por delante, trabajaremos en delinear cuáles son nuestras prioridades de cara al mercado que viene. Sebastián, consultarte justamente por la política de refuerzos que va a afrontar Newell's en este mercado de pases, si ya pudiste dialogar con Fran Darío Kudelka y si ya se han tirado nombres propios en la mesa. No, nombres propios, si los hay, no los voy a hacer yo públicos. Nosotros tenemos muy claro la temporada que nos jugamos, no cambia con todo este tema que se habló esta semana de promedios sí, promedios no. Tenemos claro cuáles son nuestros objetivos y vamos a ir en busca de ellos, reforzándonos siempre dentro de las posibilidades del club. Está claro que esta vez el esfuerzo tiene que ser mayor, por lo menos de lo que fue en diciembre pasado, pero nunca generalmente suele alcanzar para todo lo que uno quiere hacer, pero somos optimistas de que vamos a poder hacer un mercado mucho mejor desde lo económico, por un par de temas que también están instalados y que todos conocemos y que nos va a permitir dar un paso adelante importante. Sebastián, justamente lo que decía el colega con respecto al tema de el dinero que puede llegar a disponer Newell para el tema refuerzos, ¿cómo están las situaciones? Bueno, de casos que vos marcabas que ya se conocen, la posibilidad de que Barnechea se venda, lo mismo que Ponce, claramente Ponce no depende de ustedes, pero digo, si tiene alguna información, y algún jugador más que hoy puede ser vendido del plantel, si lo charlaron con Kudelka. Lo charlamos, hay muchas posibilidades que son mediáticas, ¿sí? No ha habido cuestiones oficiales. Nosotros vamos a contar, insisto, con mayor capital. Hoy lo que se ha concretado es la venta de Lisandro Martínez, que creo que es una gran venta para el club también, que nos permite tener un inicio de mercado, cuando en realidad todavía ni empezó. Todavía estamos en... Los jugadores todavía tienen contrato con sus clubes hasta el 30 de junio, así que nos permite iniciar el mercado de otra manera, pero aún así seguramente habrá alguna venta más que nos permita reforzarnos porque tenemos que hacerlo. Sebastián, más allá del análisis que tenga que hacer Kudelka del plantel, ¿hay algunos puestos específicos en los cuales están enfocada la búsqueda? Lo tenemos hecho el análisis, yo prefiero no exponerlo para evitar todo esto que después hablábamos al comienzo de la entrevista. Tenemos que reforzarnos en 3, 4, 5 posiciones claves que hemos hablado con Frank, pero que será producto de lo que empecemos a trabajar a partir de mañana.
Sebastián, bueno, hay un presunto, supuesto interés de River por Aníbal Moreno. Preguntarte si para Newell's hoy este juvenil tiene precio, si está cotizado y si es un valor que Newell's puede negociar y transferir en este mercado o no. Newell's es un club que vende y por suerte la situación económica del club ha ido mejorando mucho y nos permite negociar de otra manera también. Escuchamos un supuesto interés, no tenemos nada oficial. Nos pone contentos que Aníbal ya no sea un jugador de reserva de Newell, sino que a partir de esta temporada ya esté en primera, inclusive haya jugado. Hoy se está jugando el Mundial Sub-20, en donde él es una de las figuras del equipo, así que como casi todos los jugadores del plantel, Newell es un club que habitualmente es vendedor, así que si hay alguna oferta la analizaremos para el bien del club. Sebastián, prosiguiendo con la pregunta del colega, te consulto por las condiciones de venta de Lisandro Martínez y si es posible que haya una voz oficial también para tener en cuenta cómo es la situación de Ponce con Newell's. Ezequiel. Las condiciones de venta de Martínez es más o menos lo que se sabe. Yo no sé si está terminada la operación o no, porque ya pasó un tema de legales y toda la situación de los contratos. Sí, sé que ya está hecho y que el club es una gran venta. Con respecto a lo de Ponce, ¿me dijiste? Las condiciones que tienen. No, nosotros como institución tenemos un porcentaje todavía de lo que Roma gane por Ponce. Y él fue goleador de la Liga de Grecia, con lo cual hay también muchos rumores de que posiblemente pueda continuar su carrera ahí, hay mucho interés, así que también sería otro ingreso para el club, que eso tiene tiempo hasta junio para definirse. Sebastián, ¿la posibilidad de incorporar jugadores depende más de la salida del fideicomiso o de la posible venta de jugadores, en este caso Berrechea o Aníbal Moreno? Lo del fideicomiso es un tema económico del club en lo que yo no participo. En todo caso, si sale, obviamente que se comenzará a juntar el dinero y yo terminaré siendo en parte beneficiado porque podremos contar con más dinero. Está claro que ese es el objetivo, pero no es un tema en el que yo te pueda dar una respuesta realmente. ¿Y hasta qué punto lo ves útil al fideicomiso y sobre todo con los tiempos que todavía no está listo como para que lleguen los aportes? Y todo lo que sirva, a ver, yo creo que la importancia de haber decidido el entrenador a tiempo y a forma, con el inicio de la pretemporada, con la importancia que tiene la llegada de Franca al club, es un primer paso y lo recalqué, me parece un primer paso muy importante. Vamos a tener que dar un montón de pasos y para eso cuantas más herramientas tengamos, mejor. Si esto sucede y es para el bien del club, bienvenido y trataremos de darle la mejor forma, pero hay muchas cosas que todavía tienen que suceder, reforzarnos, ver con qué capital contamos, ver si tenemos alguna otra venta importante de nuestros jugadores, que tenemos que dar hacia adelante para también seguir mejorando. Y para eso todos tenemos algún rol, la dirigencia tendrá su rol, yo tendré el mío, el técnico que ahora llegó, los jugadores, los socios, los hinchas, todos tenemos que unirnos como suele pasar en el club cuando se viven situaciones como a lo mejor la de esta temporada para salir adelante. ¿Está confirmada, Sebastián, la continuidad de Mauro Formica en el plantel? Tenemos que hablar, de nuestra parte no hay nada que pensar. Él se le vence el contrato ahora, pero tenemos que hablar para ojalá que pueda continuar. Es un ídolo del club, volvió en un momento muy difícil también. Sabemos, no hace falta que yo hable de quién es el gato, así que ojalá que lo podamos lograr también. Sebastián, ¿cómo va a ser el contrato de Kudelka? ¿Por cuánto tiempo firmaría? Y si su proyecto, bueno, derrama en lo que puede llegar a ser reserva, inferiores, o sea, el
resto de la estructura del fútbol de Newell's? Sí, el fútbol sigue dividido, con Enrique Borrelli a cargo de las divisiones inferiores, la reserva que sigue divisiones inferiores, pero una de las características por las cuales también nosotros terminamos eligiendo a Frank fue porque era política nuestra y es política suya la de incluir a los juveniles en ese proceso, en el proceso de primera, quiero decir, y para ello necesita contar también en buena parte con la reserva, que ya era lo que estaba planteado. La primera división tiene prioridad absoluta sobre el uso de la reserva, así que no hay ningún problema y es parte de lo que pudimos hablar en este mes que estuvimos delineando su llegada. Perdón, es por 13 meses porque todavía incluye un mes de este torneo. El plantel comienza mañana. Una parte empezó la semana pasada, sobre todo el grupo de los que iban a estar asignados a la Copa Santa Fe. El ánimo es el de todo comienzo de temporada. Tenemos una pretemporada muy larga, extremadamente larga, producto de la Copa América, de todo lo que tenemos entre medio. Casi un 50% más de lo que debería ser una pretemporada, pero habrá que administrarla. Tenemos mucho tiempo, creo que somos de los primeros equipos que comienza. Tenemos mucho para trabajar, faltan definirse cosas. Mañana, con respecto al tema de los promedios, mañana sé que hay una reunión en Superliga, del Comité Ejecutivo, en donde se tendrá que terminar de definir qué pasa con eso. Pero el plantel está bien y estamos confiados de que podemos hacer una buena temporada. Seba, ¿cómo viste vos en lo personal la espera? Digo, desde que terminó el torneo hasta la confirmación de Kudelka. Es difícil porque en realidad no fue espera. La verdad es que nosotros no dejamos nunca de trabajar. Fue estar atento a un montón de situaciones, de un montón de clubes. Algunos habíamos terminado, otros no. Otras ligas tampoco. Son momentos difíciles, no está bueno para vivirlo realmente, pero bueno, lo hicimos con la tranquilidad y sabiendo de que no por apuro y no por evitar algo íbamos a tomar una decisión apresurada. Insisto, estamos muy contentos, convencidos de la decisión tomada, pero sabemos que es la primera de muchas y que tenemos que seguir en esta línea. Sebastián, recién comentabas que confirmabas la venta de Martínez. Ayer un dirigente indicaba que lo de Barrenchea está muy cerca de cerrarse. Te pregunto en ese sentido si lo de Moreno, en caso de llegar una oferta promedio, si se quiere, ¿sería menester venderlo o no para afrontar el nuevo mercado de pases? Ojalá que no. Ojalá que lo podamos tener. Me parece un jugador sumamente importante. Y si nosotros logramos cumplir con reforzar el equipo y cumplir las obligaciones que tiene el club todos los años y todo, que los jugadores sigan jugando para seguir cotizándose, es la única forma de poder vender mejor. Sebastián, más allá de que la decisión fue de toda la comisión de contratar a Kudelka, en lo personal, ¿a vos qué fue lo que más te atrajo o te sedujo del entrenador? No, prefiero no hacer análisis público. Sí digo que estoy muy contento con la designación. Creo que tiene la experiencia, la solidez, más allá de un estilo de juego que nos permite a nosotros confiar en él para iniciar un nuevo proceso muy importante. Hemos delineado cuestiones que también involucran lo que es el modelo de club que queremos implementar con jugadores propios, como es la historia de Newell's, y hemos estado de acuerdo en casi todo, y lo que no lo hemos logrado pulir de manera de que los dos quedemos conformes. Así que, insisto, yo en lo personal estoy muy contento y convencido, tanto yo como la comisión directiva, que en definitiva son los que toman las decisiones, de que es una muy buena decisión.
Sebastián, si es así que creo mañana o el miércoles se va a realizar un draft, un sistema que no sé qué similitud tendrá con el fútbol mexicano, si lo podés explicar al hincha y al socio y qué futbolistas van a estar a disposición para ser negociables, ¿por qué no van a formar parte del plantel de primera división la próxima temporada? Sí, igualmente pueden terminar formándolo. En fútbol nunca se sabe y todo puede suceder. La verdad es que el fútbol va cambiando constantemente y nosotros tenemos jugadores que a lo mejor no van a formar, respondiéndote lo del draft, ¿no? Quizás hoy no están como primera opción o segunda opción en el primer equipo y se tratan de buscar alternativas para buscarle la mejor salida y que ese jugador pueda jugar, siempre perteneciendo al club, en otro mercado en donde pueda jugar, porque si no llega un momento que se empiezan a acumular los jugadores y no le sirve a nadie, no nos sirve a nosotros, no le sirve al jugador. Lo que se busca con eso justamente es tratar de darle visibilidad a jugadores que no tienen espacio hoy en primera o en reserva, y que ya dejan de tener edad de divisiones inferiores para en definitiva capitalizar el club yéndose a préstamo a lugares en donde realmente pueden jugar. Los jugadores de fútbol necesitamos jugar todo el tiempo, no nos cotizamos por entrenar de lunes a viernes, por mejor que lo hagamos. Entonces, me parece que es una herramienta, veremos después, ojalá que tenga éxito por el bien tanto de nosotros como de estos jugadores que quedaron ahí en una situación intermedia.